Allí estuvo acompañándolo el precandidato a la alcaldía por esta colectividad, William Paul León, quien pues dijo que va hasta el final de la campaña, que no se va a liar a ningún partido, que los facundistas, patistas, de todas partes que los recibe, de todos los grupos políticos que están, como dice, volando, que los espera con los brazos abiertos y que va hasta el final de la campaña, que no se va a aliar con ningún partido y que ellos tienen cómo demostrar la fuerza, la nueva forma de hacer política y que así podrán ganar la campaña a la alcaldía de Arauca. William Paul León, donde nos da su anuncio de ser precandidato por el momento a la alcaldía del municipio de Arauca. Primero, pues darle gracias a Dios, saludar a toda la comunidad araucana, agradecerle a ustedes por darnos este espacio tan importante, dar a conocer a los araucanos esta importante decisión que está llevando a cabo los directivos municipales del Partido Alianza Verde. Agradecer al señor presidente del directorio municipal y a los directivos municipales que hayan tenido pues esa decisión de poder confiar en William Paul León como una posible opción referente para la precandidatura a la alcaldía del municipio de Arauca. Pues con mucho orgullo, con mucha alegría, recibo pues esta invitación, y es una invitación que lo he pensado bastante, de acuerdo a pues algunos sucesos que habían sucedido últimamente, pues hacia mi integridad de pronto por algunas posturas, pero después de haberlo pensado, meditado con mi equipo de trabajo, con mi familia, pues he tomado la decisión de aceptar este reto. Es un reto que no es fácil, lo tenemos muy claro, pero sabemos que tenemos un trabajo que se ha venido realizando durante más de 12 años y es un ejercicio que no somos inferiores a este reto. Hemos venido sumando un equipo profesional, un equipo con excelente calidad comportamental, y queremos dar pues una opción diferente al municipio de Arauca en esta candidatura. Dijo el médico Albert Schweitzer, médico, teólogo y músico, decía que el éxito no era la clave para la felicidad, sino que la felicidad era la clave del éxito. Y si amas lo que haces, tendrás éxito. Creo que durante todo este tiempo hemos venido amando nuestro trabajo, hemos venido trabajando de manera articulada, y eso ha generado, de cierta manera, pues alguna huella dentro del municipio de Arauca en algunos sectores donde hemos podido dejar un trabajo notorio, y nos permite hoy con altura poder postular entonces de esta manera nuestra precandidatura a la alcaldía del municipio de Arauca. Presidente, hay un compromiso total, no tenemos miedo de poder afrontar este reto. Creo que la política está vedada para los temores. Gozamos, gracias a Dios, de una hoja de vida que considero que está limpia, y de pronto sí quiero hacerle esa invitación al directorio municipal, que si tenemos esta posibilidad realmente de llevar a cabo todo este proyecto, Carlos, la intención no es vender el partido, la intención es jugar las cartas hasta el final y darle una dignidad al Partido Verde para dejar todo este tipo de estigmatizaciones que de pronto se dan en la clase pues social que ya he venido manifestando, porque pues que ya me preguntaron y me decían que si era que yo estaba tratando de presentar la posibilidad de la precandidatura a la alcaldía para hacer luego un acuerdo. Pues creo que tenemos el potencial y vamos a hacer todo lo posible porque el Partido Verde tenga esa relevancia y no nos tomen de esta manera. Hasta el momento, pues llevamos 12 días haciendo un trabajo pues de consulta, un trabajo silencioso, donde le doy las gracias a todas las personas que han querido sumarse al proyecto. Y quiero también manifestar algo. Bienvenidos todos,
todos los que quieran apoyar este proceso, de todas las escuelas políticas, de todas las vertientes, facundistas, posistas, patistas, todo aquel que puede ver representado una política diferente. Creo que tengo las mejores intenciones y la capacidad, y estamos reuniendo los mejores. Arauca merece lo mejor, y creo que estamos reuniendo un equipo, no solamente muy profesional, sino un equipo que de verdad ama Arauca, que tiene muy buenos valores, y que posiblemente al darme en esa confianza vamos a hacer un muy buen trabajo. Vamos a luchar con mucha dedicación. Es un trabajo que, pues, a partir de hoy se hace más público, es más notorio. Así que si me dicen, William Paul, que lo están apoyando un sector de pronto conocido del doctor Facundo, conocido de Pato Tobar, el que quiera apoyar, yo no voy a decir que no, porque tenemos que sumar. Y si tenemos que invitar a los demás partidos a poder hacer unas alianzas y poder demostrar que se puede hacer una política agradable, decente, una política limpia, pues vuelvo y digo, bienvenidos todos. ¿Ya hay candidato definido? Bueno, ahí estaba el precandidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Verde, William Paul León, donde dice que va hasta el final. Bueno, esperaremos a ver qué pasa, porque todos los días corre agua por debajo de este puente y uno hay que esperar. Dijo que no iba a haber alianzas, que va hasta el final, que pueden ganar la alcaldía. Todo, y que ha hecho un llamado a las personas, como dicen, que están volando, que los espera con los brazos abiertos.